Lamentó Defensoría de Colombia la muerte violenta de 6 personas en protestas. Paraguay en estado de alerta ante posibles tormentas. Se movilizan en Chile a favor de la resistencia mapuche. Acompáñeme a conocer los detalles de la información para este día en materia de derechos humanos. Comenzamos. Hola, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación. El defensor del pueblo de Colombia, Carlos Alfonso Negret Mosquera, lamentó profundamente los hechos del jueves 5 de octubre en el marco de protestas por actividades de erradicación manual forzada, donde se registró la muerte violenta de al menos 6 personas, entre ellas 2 comuneros del pueblo indígena Aguá, por disparos de arma de fuego. Además, 20 personas resultaron heridas. Las autoridades han manifestado que la muerte de los pobladores fue causada por estructuras armadas ilegales que actúan en la zona, mientras que los habitantes de la región afirman que miembros de la Policía Nacional serían los presuntos responsables de esos homicidios. Debido a la gravedad de los hechos y a las versiones contradictorias que circulan por los medios de comunicación, se dispuso la conformación de una comisión humanitaria encabezada por el vicedefensor del pueblo, Jorge Enrique Calero Chacón, y el director del Sistema de Alertas Tempranas, Mauricio Redondo Valencia, entre otros funcionarios, con el fin de que se desplazaran a la zona para verificar los hechos y brindar acompañamiento a las víctimas de ese crimen. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México informó que inició las investigaciones por presuntas violaciones a derechos humanos por las 127 quejas recibidas hasta el día de hoy, para lo cual ya solicitó información al respecto a distintas autoridades federales, estatales y municipales. De esas quejas, 119 ya están debidamente calificadas y 8 aún pendientes. De las quejas calificadas, 39 están relacionadas con las actividades de búsqueda y rescate de los inmuebles derrumbados y colapsados en el reciente sismo. 34 son solicitudes de revisión de inmuebles con posibles daños estructurales, 21 de trabajadores que refieren daños en las instalaciones de los centros laborales y carecen de dictamen, y 13 relacionadas con prestación de servicios públicos. La tasa de desnutrición en niños menores de 5 años ha alcanzado niveles alarmantes en las áreas de Gao y de Timbuktu, las regiones más afectadas por el conflicto en Mali, según nuevos datos revelados este lunes por UNICEF. El organismo estimó que 165.000 menores podrían padecer desnutrición severa aguda en Mali en 2018, una condición que causa retraso en el crecimiento, desgaste muscular, además de incrementar 9 veces el riesgo de fallecer de una enfermedad a raíz de un sistema inmunitario debilitado. Tras el paso de temporales que desde principio de mes azotan distintas zonas de Paraguay, el país se mantiene nuevamente en alerta ante posibles tormentas en el este del territorio. La Dirección de Meteorología e Hidrología del país emitió durante el domingo un boletín en el que advierte condiciones inestables que llegan con fuertes vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora, grandes volúmenes de lluvia en corto tiempo, descargas eléctricas y caídas de granizo que afectarán gran parte de la región oriental. Organizaciones, movimientos sociales y defensores del pueblo mapuche indicaron que la represión desatada del Estado chileno sigue articulando montajes en contra de estas comunidades. Simpatizantes de la causa indígena en ese país se movilizaron este lunes en la capital a favor de la resistencia y contra la represión por parte del Estado chileno. Los organizadores de la marcha llamaron a todos quienes solidarizan con la lucha de la etnia a participar de la Gran Marcha por la Resistencia Mapuche en Plaza Italia desde las 11 horas para exigir sus derechos, la libertad de los indígenas detenidos y denunciar las acciones violentas del gobierno chileno. Por mi parte ha sido todo en esta emisión. Recuerde que nos puede contactar a través de las redes sociales. Conocer nuestros derechos humanos nos permite acercarnos entre semejantes. Mi nombre es Marcela Zamudio. Hasta la próxima.